como te contábamos ya en programas anteriores, hoy un programa distinto, desde el set de grabación de donde se está realizando el torneo virtual de la Escuela Sudamericana a nivel nacional. Hoy vas a ver los fallos, los jueces trabajando y vamos a escuchar los testimonios de cada uno de ellos y de nuestro señor Grandmaster Adolfo Villanueva. Primer bloque de nuestro programa, lo rescatamos a Emilio, lo recuperamos un ratito. Emilio, qué larga la competencia y cuánto trabajo hay detrás de esto, ¿no? La verdad que es muy importante el trabajo que ustedes acaban de mostrar. Venimos trabajando hace un mes con la recepción de todos los videos, la clasificación, el armado de fixture, clasificar por groups, por edades. Y bueno, hoy y ayer estuvimos trabajando, dando el veredicto de los tules para poder transmitirlo y de esa manera que la gente lo disfrute y se pueda ver en la pantalla, ¿no? ¿Cuántos equipos y cómo viste el nivel de esta competencia? Dado que es una competencia a nivel nacional, como es característico el campeonato de la Escuela Sudamericana que lo hace todos los meses de mayo de todos los años, acá se presentaron 97 equipos por 3 competidores cada equipo. Hubo gente de Salta, de Jujuy, de Chaco, de Catamarca, de La Rioja, de Tucumán. De Santa Cruz también escuchaba que había. Todos los alumnos pertenecientes a la Escuela Sudamericana, fue un nacional de la Escuela Sudamericana. Es un nacional de la Escuela Sudamericana, de la cual nos permitieron participar a nosotros como Escuela Chonjí. La verdad que muy, pero muy excelente el trabajo, el nivel, la predisposición de los instructores, de los maestros y fundamentalmente de los chicos, ¿no? Bueno, te dejamos que veas cómo trabajaron ellos desde adentro y que vayas viendo algo de esta competencia. Nos encontramos con Nahuel Salas, Busabón de la escuela, de la Asociación de Escuelas Chonjí. Nahuel, vos estuviste encargado de lo que fue el fixture, lo cual sabemos es lo más importante de esta competencia, así que por favor contanos cómo fue tu trabajo. Sí, mi trabajo consistió en recibir la planilla por mail y de ahí clasificarla de acuerdo a las edades, a la graduación y a las provincias, intentando siempre que no se choque alumno de la misma provincia o de la misma escuela. Lo cual fue muy duro porque todas las planillas sabemos no van llegando en tiempo y forma, a veces llegan todas el último día y te genera mucho estrés a vos, ¿no? Claro, porque llegó una planilla a destiempo, eso me genera que yo después tenga que volver a armar el fixture y así hasta que tenga toda en tiempo y forma. Y separabas edades, graduaciones y provincias también, ¿no? Claro, sí, así es. Al ser el torneo de karate interprovincial, mi objetivo era que todo, digamos que las provincias de Chaco, Santa Cruz, Jujuy, compita con los alumnos de Tucumán. Era importante que no se enfrente competidor de la misma provincia, salvo en la final, que en algunos casos se puede llegar a... Claro, es inevitable que en una final, si llegan dos equipos de Tucumán, bueno, tengan que competir. Claro, sí es. Eso es por el devenir de la competencia. Bueno, Nahuel, espero que te haya gustado esto, que tu trabajo siga progresando. Vemos que tienen que seguir trabajando, así que te dejamos que siga, continúe con la competencia. Sí, así es. Muchas gracias. Nos encontramos con el Sabonín Bruno Peralta. Bueno, Brunito, estuvieron trabajando, una jornada ardua de trabajo, lo que fue la competencia, ¿no? Así es, bueno, estuvimos de temprano trabajando para darle una gran importancia a este evento
que tradicionalmente ya lo está haciendo el Gran Máster Adolfo Villanueva. Y bueno, con mucha expectativa por todo el tema este de la pandemia, pero gracias a Dios fue muy exitoso. Contanos, por favor, cómo, así vamos viendo las imágenes, cómo es que ustedes van dando los fallos, cómo van generando esta competencia. Bueno, a través de los videos que los chicos nos envían a través de una plataforma, los jueces observamos los tours, calificamos las técnicas y, bueno, de acuerdo a eso damos un fallo técnico. ¿Se puede ver bien? ¿Ustedes ven bien en las pantallas? ¿Se ven todos los detalles técnicos? ¿Es similar a estar en una competencia? Sí, afortunadamente tenemos la oportunidad de tener un gran equipo tecnológico, el cual contamos con una pantalla gigante. Y bueno, ahí podemos observar los detalles y también las pruebas de sonido, ¿no? Que son muy importantes porque se tiene en cuenta tanto la exhalación como el ritmo técnico, todos los chicos. Así que, bueno, afortunadamente tenemos la posibilidad de contar con eso y darle un marco muy importante a la competencia. Esta competencia fue por equipos. ¿Notaste cómo vas viendo esto? Porque se está desarrollando ahora. ¿Cómo vas viendo lo poco que pudieron analizar ustedes y juzgar? Bueno, tradicionalmente la competencia era individual y ahora se puso el ítem por equipo, ¿sí? La verdad que es un poco más complicado porque es coincidir con los equipos, con los chicos también en esta época de pandemia. Pero bueno, se vio un marco muy lindo, muy importante, los chicos están trabajando bien y sí, lo que se observó muchísimo es la cantidad de nuevos competidores, cinto blanco, punta amarillas, que bueno, le están dando importancia a lo que es la práctica del taekwondo y el crecimiento institucional, ¿no? Y además, bueno, en estos tiempos de pandemia esto ayuda al incentivo de los chicos, ¿no? Y sí, ayuda al incentivo de los chicos porque la idea de nosotros es construir un mundo mejor, como dice uno de los juramentos del taekwondo. Y bueno, estamos brindando la herramienta para que los chicos puedan capacitarse y puedan desarrollarse y desempeñarse en esta vida que es tan dura, ¿no? Bruno, le queda mucho tiempo de trabajo, esto lleva mucho tiempo para aquellos que no saben. Bueno, ustedes, ¿cómo manejan el cansancio? ¿Cómo manejan el estrés que te genera estar viendo todo el tiempo la pantalla y dando fallos para no cometer ningún error? Bueno, lo importante de esto es el equipo de trabajo, ¿no? Que es muy importante. Bueno, ahí en los break y demás, desenfocarnos un poco, charlar, analizar y entre nosotros ayudarnos para que cada uno podamos dar el mejor veredicto posible. Y bueno, sí, la verdad que justamente por esto de pandemia el equipo de trabajo fue muy poco, pero por suerte lo pudimos lograr una vez más y bueno, seguimos apostando a esto que es el taekwondo y la construcción social, ¿no? Sí, porque vemos que son solo cuatro, en torneos anteriores había recambio de jueces, había días para trabajar y para que no sea tan pesado, porque bueno, son muchos los equipos que hoy están en esta competencia y ustedes están solamente los cuatro para hacer todo. Recién contaban detrás de pantalla hasta la parte técnica, hasta la conexión de un cable, todo hacían ustedes. Exactamente, sí, bueno, hoy era lo importante es preservar también la salud de los grandes maestros, ¿no? Por eso es que bueno, nos ofrecimos para poder trabajar y dar lo mejor posible. Seguramente algunas fallas hubo, pero bueno, siempre tratando de dar lo mejor y preservar a nuestros maestros, que son los que nos guían y nos están dando la herramienta para que nosotros continuemos este gran camino, ¿no? Gracias, Brunito, y bueno, a seguir trabajando, que sé que les queda bastante. Muchas gracias a ustedes, Quique, a tu programa, al de Sabonín Emilio, y bueno, dedicarle todo esto a nuestro gran máster, Rodolfo Emilio Castillo, que es el que nos dejó toda una gran estructura, y bueno, la seguimos manteniendo, y esto es por él. Gracias. Vamos a una pausa y enseguida volvemos con más Taekwondo ITF Original. Segundo bloque y vamos a continuar con algunos testimonios de esta competencia, sobre todo de quien creó la plataforma, que es un niño, un joven, pero qué importante la palabra de él, ¿no? Las palabras de él son muy importantes, ya que vienen de la mano con una idea y una visualización que tuvo nuestro señor máster Rodolfo Castillo, y creo que todas las instituciones tienen una persona que va relacionado con la tecnología, él estudia de esta manera, entonces se sentaron, le dieron forma al proyecto y hoy todo eso que en algún momento fue un proyecto, vamos ya por el tercer campeonato virtual organizado por la asociación. Solo que ahora con la connotación de que es nacional.
Esto es nacional, la verdad que lleva un marco mucho más importante, muchos más competidores. Hay que armar de una manera muy especial y específica los fixtures para que no haya ningún cruce entre escuelas de la misma provincia. Lo que antes veíamos a nivel ITF y nos inscribíamos para ITF, hoy lo podemos brindar a toda la Federación Argentina, la Asociación de Taekwondo, desde esta plataforma. No solo campeonatos, sino cualquier tipo de actividad virtual que podamos llegar a realizar u organizar mediante la Federación Tucumana y la Asociación de Escuelas que convergen a la FAT, también se puede llegar a realizar, ¿no? Bueno, te dejamos con las palabras y más testimonios de lo que fue esta competencia. Nos encontramos con Ezequiel Bazán, uno de quienes está a cargo de la parte de jueces y árbitros, bueno, de esta competencia, representante de la Asociación de Escuelas Bazán. Tete, ¿cómo andás? ¿Qué tal va la competencia? Bien, muchas gracias por la invitación. La verdad que se está viendo un buen desempeño por parte de todos los alumnos y bueno, felicitarlos por participar de esta nueva modalidad e invitarlos a seguir trabajando. Es una nueva modalidad, como vos decís. Bueno, ¿cómo viste los equipos? ¿Es distinta a la competencia individual? ¿Cómo se los juzga? ¿Cómo se los califica? Sí, bueno, sin lugar a dudas, esto nos permite seguir difundiendo el taekwondo, ¿sí?, de una nueva manera, seguir adaptándonos, digamos, a los distintos procesos que se vienen realizando. Hay que saber adaptarse a las distintas circunstancias. Los equipos, la verdad que los vi bastante bien, muy buen nivel técnico por parte de todas las provincias, sin lugar a dudas. Así que bueno, se está desarrollando con total éxito. Y como vos decís, bueno, esto es un incentivo para la gente y para aquellos que de alguna manera no tienen competencia, bueno, digan, hay algo dentro del taekwondo y la dirigencia está trabajando para que nosotros podamos tener objetivos. Sí, bueno, sin lugar a dudas, eso es muy importante, saber tomar las riendas, saber tomar buenas decisiones y bueno, no sé. Acompañar esta pandemia es difícil y como vos decís, tomar decisiones para que la gente se adapte y esté presente en el cambio es muy difícil y complicado, ¿no? Sí, no, así es. Sin lugar a dudas, bueno, sobre todo creo que lo más importante es dar el primer paso, tanto para toda la organización, como así también para los alumnos y los padres que están apoyando detrás, haciéndole frente, digamos, a esta pandemia. Ezequiel, te dejamos que sigas trabajando. Muchísimas gracias. Ahora es el turno de Manuel Campos Gallucci, quien creó esta plataforma junto a tu señor Grand Master Rodolfo Castillo. Soy representante de la Asociación de Escuela Chonji. Bueno, contanos cuál es tu sentimiento de ver que tu plataforma está abarcando un torneo nacional. Y la verdad que se siente lindo, se siente muy bien ser parte de ya ir avanzando poco a poco. Me acuerdo desde el primer torneo virtual que fue propuesto por el Grandmaster Rodolfo Castillo, de poder difundir de una mejor manera para poder salir adelante de esto de la pandemia. Y que los chicos, todos los practicantes puedan seguir disfrutando de esta arte marcial, así por todos los problemas que están teniendo. Así que bueno, después se fueron avanzando los torneos y bueno, ahora estamos aquí con el torneo virtual. Buenísimo ese aporte que vos decís a estos tiempos de pandemia, es una adaptación. Bueno, pero vos estás dando una herramienta y estás brindando una herramienta a la federación para que todos continuemos con este trabajo. Así es, yo como propuesta al máster, yo creo que se me ocurrió esto del tema de la plataforma, luego de que me la hayan sugerido, para en forma de agradecimiento de todo lo que me han aportado para mi crecimiento. Así que creo que es una manera de darle al taekwondo una buena salida y para que todo el mundo lo conozca. Qué bueno que decís eso. Y bueno, contanos cómo, ya sabemos que lo hacés como de agradecimiento, pero ¿cómo te surge la creación de esto? ¿Qué es lo que vos veías, qué hacía falta y bueno, cómo lo implementaste? En un principio yo lo veía, esto de trabajo de años, que se venían viendo desde hace bastante, de cómo difundirlo al taekwondo, cómo llegar a más gente. En un principio era desde el boca a boca, luego se surgió de las ideas de llegar a las redes sociales, primero desde Facebook, generalmente todos los maestros. Y bueno, luego ya de un par de años, cuando yo empecé a estar con más contacto con los maestros, ver si podíamos lanzarnos en otros lados, plataformas como YouTube, Instagram. Y bueno, llegamos aquí con las emisiones en vivo,
Buenísimo, Manuel. Yo de mi parte te agradezco y creo que toda la comunidad del taekwondo te va a estar agradecido, tanto a la dirigencia por el aporte y a tu señor Grand Master Rodolfo Castillo, en memoria a él este trabajo, así que bueno, muy agradecido porque gracias a tu trabajo todos podemos seguir difundiendo el taekwondo. No, muchas gracias a vos, gracias por invitarme y bueno, hay que seguir trabajando para que siga así con todos los torneos y más. Gracias. Vamos a una pausa, enseguida volvemos con más Taekwondo ITF original. No te vayas. Como es un clásico del torneo nacional de la Escuela Sudamericana, quisimos traer la palabra de su creador y del creador de todo lo que hacemos dentro del Taekwondo ITF en Argentina. Nuestro señor Gran Máster Adolfo Villanueva, y dejó muchos títulos, Emilio. Dejó títulos, dejó fecha, dejó toda una agenda completa con o sin COVID dentro de la provincia y dentro de la Argentina, ¿no? Y qué importante, porque sobre todo dejó energía, empuje, garra y pasión. El mensaje fue claro, hay que seguir trabajando, los instructores debemos seguir adelante a pesar de la circunstancia en la cual nos encontramos viviendo para que nuestros alumnos y el taekwondo en general se mantenga en pie y siempre a la vanguardia como lo viene demostrando hasta ahora. Y el que no, que dé un paso al costado, dijo. Que no, que dé un paso al costado y le dé lugar a su alumno. Habló él, ¿no? Habló él y lo dijo. Te dejamos con esta nota y compartila y disfrutala como nosotros. Como habíamos prometido en un principio, la palabra de nuestro señor Grand Master Adolfo Villanueva. Maestro, bienvenido. Espero que esté bien. Bueno, primeras reflexiones de lo que se está viendo de esta competencia virtual por equipos. Bueno, muchísimas gracias por invitarme al programa. Hoy hemos visto una parte nada más de la competencia. Yo no pude ver todo, pero he visto una parte de la competencia. Y he visto, bueno, gente que está recién comenzando en taekwondo, como los cinturones blancos, que recién, bueno, es todo pureza y es todo enriquecimiento de todos los que están aprendiendo para el taekwondo. El balance mío de esta primera competencia, ustedes saben que el taekwondo y la Escuela Sudamericana viene haciendo torneo desde el año 89 acá en Tucumán. Así que todos los años, en el mes de mayo, se festeja el campeonato de la Escuela Sudamericana. Lo que hemos realizado hoy, o lo que se ve en la competencia, es técnica de tules nada más, que es lo único que podemos hacer, donde los principiantes pueden demostrar lo poco que han aprendido. En este caso, vemos cinturones amarillos, vemos cinturones verdes, algunos cinturones azules, y en la categoría de cinturones negros están los que realmente están trabajando desde hace poco tiempo atrás. Sabemos que todo esto de la pandemia ha hecho de que mucha gente no esté enseñando taekwondo. Y eso es algo muy comprometido para todos porque sabemos que el taekwondo y el deporte ayuda a que estemos mejor de salud. Si nosotros abandonamos lo que es el arte marcial y lo que es la disciplina del arte marcial, también estamos enfrentándonos a algo muy grave, que es quedarnos en casa, mirar televisión y lamentablemente, y eso no es bueno, hay que hacer. Sasunín, y bueno, ya que pasó el tema, de este virus, de esta pandemia, donde constantemente nos tenemos que ir adaptando, taekwondo, como siempre evoluciona y es pionero en esto. No sé si se habrá visto otras competencias virtuales, pero taekwondo ya desde el año pasado que viene marcando tendencia con este tipo de competencia. Mira, con respecto a nuestro arte marcial, es uno de los principales que está desarrollando, aunque sea competencias, seminarios, cursos, es permanente, no, nunca paró el taekwondo continúa, estando en casa o estando, no estando en casa, el taekwondo sigue creciendo. Hemos tenido hace muy poco tiempo el curso de un gran maestro de la Federación Internacional que le dio para toda América, donde participaron más de 900 competidores, y esto fue algo muy grandioso para todos nosotros. Tenemos reuniones, yo anoche tuve reunión con la Federación Argentina, esta noche tenemos reunión con la Federación Panamericana con respecto a lo que se viene. Tenemos algo muy, muy importante, que es el curso de combate, que se va a realizar con dos competidores rusos. Eso va a ser para el próximo mes. Esto es algo que lo vamos a decidir esta noche. Y bueno, el taekwondo sigue creciendo, el taekwondo sigue avanzando, pese a todo lo que está sucediendo en el mundo, el taekwondo a nivel mundial sigue trabajando. Tal es así que tenemos ya para el mes de diciembre tenemos la Copa del Mundo que se hace en Belarus, está confirmado, donde participantes argentinos, Irán estarán presentes,
autorizado por el COVID, por supuesto, teniendo todo lo que es las medicaciones que corresponden para viajar. Tienen que saber que tienen que tener las dos vacunas, es la única forma de poder viajar. Tienen que saber que tienen que tener el carnet verde. El carnet verde, el antidoping que este año se ha impuesto en la ITF para poder estar en algunos Juegos Olímpicos. Qué bueno, Sansonín, y bueno, ahí se está mostrando todo el trabajo, dirigencial sobre todo, donde ustedes no se quedan quietos e instan a los más jóvenes a seguir trabajando. Pero ¿cómo ve el practicante de taekwondo y el instructor de taekwondo de Argentina? El instructor argentino está trabajando bien, no full time como lo venimos haciendo permanentemente, pero se nota por todos los deportes que en la Argentina ha venido un bajón general. Se lo ve en judo, se lo ve en todas las artes marciales, en karate, en todo. Hay un bajón. Anímicamente la gente no está muy bien, pero no obstante eso, hay que empujar, hay que seguir trabajando, hay que seguir luchando. Vuelvo a repetir, si nos quedamos en la casa viendo televisión, nos va a hacer mal. La salud está primero, por lo tanto el taekwondo también está primero. Tenemos que seguir peleando para que nuestra arte marcial siga creciendo, para que nuestros alumnos se sigan alimentando y para que el taekwondo siga adelante, como siempre. El próximo año tenemos el campeonato mundial. Los instructores tienen que estar despiertos y tienen que estar ayudando a sus instructores a seguir creciendo. Tenemos una competencia en Santiago del Estero, que es la Copa del Mundo. Más de 3.800 competidores estarán presentes. Estoy hablando de América nada más, sin contar lo que es Europa. La gente cuando vio el estadio de Europa se puso loco, se enloquecido, porque sabe que el estadio es el de Santiago del Estero, donde creo que esta noche se juega el partido de fútbol, o mañana se juega el partido de fútbol, y bueno, esto también incentiva que los taekwondistas tienen que estar luchando y peleando para que sus alumnos estén bien. Si el instructor cae, los alumnos caen, lamentablemente. Y si no está en condición el instructor de seguir avanzando, de seguir creciendo, tiene que dar el pase automáticamente a otros instructores que estén en condiciones de seguir creciendo. A veces pasa que, bueno, lamentablemente este COVID nos paralizó a todos, pero si no tenemos las posibilidades de poder enseñar, démosle el pase al alumno para que el alumno pueda seguir creciendo y avanzando. Tenemos la Copa del Mundo y lo queremos a todos los competidores en la Copa del Mundo. Ese sería el mensaje, Sansonín, instar a todos a trabajar y a seguir con energías para lo que vendrá. Bueno, ya hizo el anuncio, esta Copa del Mundo, y inmediatamente ahora, después de esta competencia virtual, viene el curso de combate. ¿Y después en el año ya tienen alguna planificación o todavía están trabajando? Este año estamos trabajando, como siempre, con el campeonato argentino, y estamos viendo la posibilidad de hacerlo acá en Tucumán. O sea, por Zoom, por el sistema que van a ver hoy, o sea, por en vivo. Si es en vivo, sería para el mes de noviembre o diciembre, si es que el COVID nos da la posibilidad de poder hacerlo. Tenemos el estadio, tenemos un pequeño apoyo, tenemos las condiciones. Tenemos experiencia en campeonato, hemos hecho hace 2 años atrás el campeonato argentino, donde hemos batido el récord en competidores, más de 1.300 competidores. Esto es algo muy importante para Tucumán, para el norte. Tenemos las provincias más pobladas de taekwondo, que es Chaco, que es Jujuy, que es Salta, que es Santiago del Estero, que es Catamarca. Bueno, tenemos todo en la mano, así que si Dios quiere y lo podemos hacer en Tucumán, será una fiesta muy importante. Bueno, Sansonín, muchísimas gracias por esta nota. Dejó anuncios importantísimos, creo que no se la pueden perder. Y bueno, a seguir la agenda que marcan todos los maestros. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el programa y bueno, a seguir trabajando. Muchas gracias. Llegamos así al cierre de nuestro programa. Un programa distinto, Emilio, y con muchas cosas, sobre todo muchos títulos, como decía Sansonín. Contanos vos cuál fue tu sentimiento. Muchas intros también de lo que significa organizar un campeonato virtual para que todos los niños y adolescentes sigan manteniendo ese espíritu competitivo a la hora de poder demostrar, ya que no tenemos presencialidad en ningún tipo de competencias. Le quisimos mostrar cómo se genera, cómo se arma, cómo se vive una competencia virtual y cómo se dan los fallos en los campeonatos. Que la llama del taekwondo siga viva en cada uno de ustedes. Mucha pasión, mucha garra y siempre adelante. Mucha energía, mucha garra y taekwondo ITF original por muchos capítulos más.